Fray María Rafael Arnaiz Barón nace en la leal ciudad de Burgos, España, el domingo de Ramos, 9 de abril de 1911. Recibió las aguas bautismales en la iglesia Santa Águeda, históricamente conocida por Santa Gadea, el 21 del mismo mes, viernes de la primera semana de Pascua. Más impresiona es cuando recibió la primera comunión el 25 de octubre de 1919. Su madre dice que Dios le eligió desde ese mismo momento. Las mismas religiosas que fueron testigos de su primera comunión vieron en él un recogimiento muy especial para la edad que tenía el niño y también quedaron impresionadas. Yo cuando lo conocí, que fue más en invierno, porque es cuando ya marchó a la trapa, me parece que fue a la trapa, marchó de aquí el 15 de diciembre, cuando fue a la trapa ya, pues para quedarse allí, para morir. Le dijo a su hermano Leopoldo, llévame, le llevaron a Venta de Baños, y en Venta de Baños, a unos 500 metros de la trapa, le dijo, para el coche, prendió su último cigarrillo y le dijo, pues volver. Se peleaban el Beato Rafael con un primo misionero que tengo yo en el Japón, pues se peleaba con él y le ofrecía un caramelo, no sé qué le ofrecía, para poder ir a ayudar a misa en lugar de mi primo. Eso es otra anécdota. Con 18 años recién cumplidos, Rafael se fue a pasar el verano a Pedrosillo, Ávila, con sus tíos, los duques de Maqueda, a los que siempre estuvo muy unido. Allí pasaba largas horas de diálogo con su tío, don Leopoldo Barón Torres, quien le contaba sus experiencias espirituales al contemplar a los monjes en el silencio de los claustros y en la liturgia monacal, y hasta en el discernimiento de su posible ingreso en el monasterio. Allí por vez primera, Rafael oyó hablar de la trapa. Su alma pura, con sensibilidad de artista, recibió aquellas imágenes de la vida consagrada con tal avidez que alcanzaron a herir lo más hondo de su espíritu. En octubre de 1930, Rafael, movido por las largas conversaciones con su querido tío Paulín, duque de Maqueda, visita por primera vez el monasterio de San Isidro de Dueñas, conocido como La Trapa. Bendita estancia que sembrará en él la semilla de la vocación monástica. Rafael, a diferencia del joven rico del Evangelio, lo dejará todo y seguirá la llamada de Jesús. Se decide a escribir al reverendo padre Félix Alonso García, abad de la Trapa de San Isidro. Lo recibe en entrevista el reverendo padre Marcelo León, maestro de novicios, quien le declara que queda admitido como novicio. Dejó Rafael que pasaran las Navidades, Año Nuevo y Reyes, y la tarde del 7 de enero, cuando su madre estaba sola, tocando el piano, Rafael se acercó a ella y le dijo todo en pocas palabras. Madre, Dios me llama. Quiero irme a la trapa. Su madre solo atinó a decir, ¡hijo! Y tras un fuerte abrazo le dio su aprobación. Más tarde, doña Mercedes escribirá a su madre. Madre del alma, tú que eres madre, comprenderás la inmensidad de mis penas. Mi alma cristiana no se revela, acata y obedece y entrega a Dios ese tesoro tan querido. Pero mi corazón, que es humano, está desesperado, verdaderamente deshecho. Pero nosotros creemos que debe cumplir su vocación cuanto antes. Cuando Dios llama, hay que acudir, aunque ello produzca desgarraduras terribles.
El artista divino dio su última pincelada al pintor, al poeta, al santo, despojándolo de todo, haciendo vida en Fray Rafael el anhelo más profundo de su corazón desde que sintió la llamada divina. Solo Dios, solo Dios, solo Dios.